se avanzó muchísimo en Hidalgo, que era de los estados con más robo de combustibles. A nivel nacional ya se ha avanzado mucho. Les podremos mostrar la gráfica, me gustaría hacerlo, del día de hoy en robo de combustible. Y en el caso de Hidalgo, que es de los estados con más incidencia en este delito, también ha disminuido, repito, en más de un 50%. Pero miren, en noviembre llegamos a estar en 80 mil barriles diarios robados. Noviembre del año pasado, y ya estamos en 4,000 barriles en promedio, que fue lo que resultó de abril. Estamos hablando de una disminución del 95%. Y ya es tendencia. No nos vamos a descuidar.